La pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo felicitaron al recién electo presidente de Argentina, Javier Milei, de inclinación extrema derecha, pese que este ha expresado en varias ocasiones sus intenciones de romper relaciones diplomáticas con las dictaduras de Nicaragua y sus aliados de Venezuela, Cuba, Corea del Norte y países de Medio Oriente. En correspondencia con la decisión del pueblo argentino de elegir a su presidente, felicitamos al presidente electo Javier Milei. Con nuestro deseo de bienestar para las nobles familias argentinas, expresó el régimen Ortega Murillo en un comunicado. El caudillo sandinista consideró la jornada electoral en Argentina como ejemplar y pacífica, y aprovechó el escrito para recordarle a Milei el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Somos defensores de los principios de no intervención, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, señalan en el documento. Funcionarios de migración en la frontera de Nicaragua negaron el ingreso al youtuber argentino Pablo Imhoff, quien describe su travesía de viaje por toda América, que inició por tierra desde Argentina con destino hacia Alaska. El creador de contenido narró las dificultades que vivió desde Costa Rica para certificar la circulación de su motocicleta estilo scooter y los altos impuestos que pagó para poder recorrer el país hasta Nicaragua. El gran problema de Nicaragua es que ocupa todo el continente. Si no te dejan pasar, no hay forma de cruzarlo y tenés que saltarlo vía aérea y son posibilidades extremadamente caras, relató desanimado el argentino. Decir youtuber, cámara, dron, GoPro es una mala palabra acá en esta frontera. Así que bueno, gente, corto acá y ojalá que nos veamos del otro lado. Ojalá que ya nos veamos en Nicaragua, dijo antes de que Migración le negara el acceso al país. Un seguimiento al ilegal proceso al que someten a los presos políticos da el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, que denunció la reciente sentencia de culpabilidad en contra de tres opositoras. Ahí reiteraron la exigencia de libertad para los más de 90 reos de conciencia. Desde el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más condenamos la persecución contra estudiantes de la Universidad Centroamericana UCA y estudiantes de otras universidades que han sido encarcelados y que han sido criminalizados por el hecho de denunciar y de realizar activismo. En ese sentido, condenamos la sentencia en contra de Gabriela, de Mayela y de Adela, el producto de leyes represivas que el régimen ha realizado y ha aprobado para criminalizar a las personas activistas y defensoras de derechos humanos. Desde el colectivo repudiamos este acto de persecución y de criminalización, demandamos la libertad de ellas y de todas las personas presas políticas.